Bien. Jelly Music, Emblema Records. Con mis brothers en el barrio, vimos que para el rap no existe adversario. Dijeron debemos de generar, así que Diego viste te que iremos a grabar. Escribiendo rolas hasta las 3 de la madrugada y editando el material para que saliera en la mañana. Viendo cómo corre la humedad por la ventana y escuchando classic music de la que yo man antaña. Así fue el crecimiento con mis parceros, las calles nos dedicamos a llenarlas de letreros. Muchas veces invertimos hasta quedarnos en cero, sabiendo que eso era necesario para tocar los cielos. No grabábamos en disco de acetato, pero en la agencia decidieron pasar a otros formatos para disfrutarlo en la radio, en la TV o los aparatos. Y empezando el show no teníamos ni para comprar zapatos. Me conectó y me presentó al emblema. Me dijo es un cabrón y está puesto para la escena. Dale un trago de alcohol, que se ponga la diadema. Y nos tardamos todo el día hasta que la rola no saliera. Pocos me critican pues saben la historia. Tienen el billete y tienen toda la trayectoria. A las perras locas ya les tengo fobia. Y duermo en jets privados porque la altura me agobia. Yes sir, porque la altura me agobia. Porque la altura me agobia. Porque la altura me agobia. Después de unos días nos llamaron de una agencia. Dijeron es importante y ocupamos su presencia. Nos invitaron a un disco firmar y el problema con la pasta se iba a terminar. Nos miramos los rostros y fuimos hacia afuera. Lloramos como locos sin importar quién nos viera. Con los ojos rojos casi con ceguera. Ese día celebramos hasta que amaneciera. Sabíamos lo que estábamos logrando, que era real, no lo echaba alucinando. Mientras más cantaba, más alas iba llenando. Y esos que me han ayudado, siempre les he dado la mano. Hoy en día recordamos con grandeza la aventura vivida para salir de la pobreza. Quien es grande, persiste y progresa. Siempre debes ir para adelante y nunca de reversa. Yes, sir. Y nunca de reversa. ¿Cuál es la tuya? Daily Music, Emblema Records. Yeah.